La pandemia reinventó positivamente la vida de muchas personas. Ese es el caso de la diseñadora Lynn Neas, creadora del Museo de Bellas Artes de Los Pollos, el cual contiene más de 400 obras maestras. Todo comenzó al inicio de la cuarentena, cuando Lynn tomó un curso para hornear pan y adquirió tres nuevas mascotas, Gretchen, Clementine y Fabergé. Sus tres nuevas amigas gallinas, sus 30 años de experiencia en diseño y una pizca de historia del arte fueron los ingredientes perfectos para emprender esta nueva aventura. Son muchos los fans del museo, y es que muchos prefieren ver el arte en la versión pollo. Los seguidores de la página expresan que estas piezas tan singulares los hacen reír y sentirse felices. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se crean estas obras tan originales? La conservadora del museo prefiere guardar el secreto y la magia que hay detrás de todo y simplemente seguir al pie de la letra su lema, el cual es mejorar la historia del arte con un pollo a la vez.